Hola, vamos a ver algunas nociones sobre los ensayos de dureza. Los ensayos de dureza permiten caracterizar mecánicamente a los materiales de una manera rápida y sencilla. La escala de dureza de Mohs, desarrollada para los minerales, es una medida limitada ya que se trata de una medida cualitativa, es decir, mediante la comparación de la capacidad de rayado entre diferentes materiales, se clasifican estos desde los de menor dureza, como el talco, hasta los de mayor dureza, como el diamante. Sin embargo, como en la caracterización mecánica de los materiales para ingeniería es importante obtener datos cuantitativos, se han desarrollado otros ensayos de dureza más apropiados. En primer lugar, la dureza se podría definir como una resistencia del material a la deformación plástica localizada. En base a esto, los ensayos de dureza desarrollados para la caracterización mecánica de materiales consisten en lo siguiente. Mediante un penetrador o punta de geometría regular y mediante la aplicación de una carga a una velocidad controlada, se presiona sobre el material y se evalúa la huella producida. Esta huella me va a indicar la dureza del material. ¿De qué manera? Pues una dureza mayor en un material vendrá indicada por una huella de dureza menor, ya que se ha producido una menor deformación plástica localizada, mientras que en un material más blando, esta huella, para las mismas condiciones de punta y carga, tendrá un mayor tamaño. En particular, un ensayo de dureza vendrá determinado por lo siguiente: la geometría del penetrador, la carga aplicada y la forma en que medimos la huella. De esta manera se han desarrollado los siguientes ensayos de dureza: escala Rockwell, ensayo de dureza Rockwell, ensayo Brinell, ensayo Vickers y ensayo Knupp, entre otros. El ensayo Rockwell. Las características del ensayo Rockwell son las siguientes. El penetrador puede tener forma de bola de acero endurecido o de cono de diamante, según la dureza del material que vayamos a ensayar. Las cargas que se pueden aplicar van desde los 60 a los 150 kilogramos. Esta combinación de puntas y cargas nos proporciona diferentes escalas. Estas escalas se representarán mediante letras del alfabeto: A, B, C, D, E, etc. En ese ensayo de dureza se evalúa la profundidad de huella. Esto es importante ya que habitualmente los durómetros Rockwell permiten medir directamente la profundidad de la huella mediante el penetrador, lo que nos proporciona el valor de la dureza directamente en un display. No hay que hacer ningún cálculo. El procedimiento del ensayo Rockwell es el siguiente. Seleccionamos la carga a aplicar y el penetrador adecuado y realizamos una precarga de 10 kilos. Esta precarga tiene como función eliminar cualquier rugosidad o irregularidad superficial, de tal manera que este ensayo se pueda aplicar incluso a materiales cuya calidad superficial no sea buena. A continuación, se aplica la carga principal, en este caso 150 kilos, y posteriormente se mide, el mismo penetrador mide la profundidad de huella. Mediante una fórmula matemática sencilla, el mismo aparato nos proporciona el valor de la dureza.
La dureza se representará, en este caso, como H de dureza, hardness en inglés, R de la escala Rockwell y, en este caso, C de la escala correspondiente al penetrador, en este caso, cono diamante y carga de 150 kilos. A continuación, claramente, se indica el valor de la dureza obtenida. El ensayo Brinell tenemos como penetrador, siempre este tiene forma de bola. La bola habitualmente es de 10 milímetros, pero pueden ser otras de 1, 2 y 5. Las cargas pueden variar desde 1 a 1000 kilogramos. Y en este caso, al contrario que en la escala Rockwell, se evalúa el área de la huella. Claramente, en este caso, tendremos que medir y calcular mediante una fórmula el área producida por la esfera. Por lo tanto, al contrario que el ensayo Rockwell, en este caso obtendremos una medida indirecta. Es decir, hay que hacer cálculos posteriores al ensayo para calcular la dureza. Como tenemos que medir la huella, en este caso, además, se necesita de una buena preparación superficial. Como ventaja, podemos citar que las medidas de dureza son comparables entre distintas combinaciones de punta y carga, siempre que la relación entre la fuerza aplicada y el diámetro de la bola al cuadrado sea constante. Esto es lo que se llama parámetro de ensayo. Aquí podemos observar en el dibujo cómo al presionar con un penetrador de forma esférica, la huella que se produce es la superficie, el área de un casquete esférico. Este área se evalúa mediante esta fórmula que nos da directamente la dureza en escala Brinell. Esta dureza se representará análogamente al caso anterior mediante la letra H de dureza, B de Brinell y el número de dureza obtenido. Los ensayos Vickers y Noob son muy parecidos. En ambos tenemos un penetrador en forma de pirámide que puede ser o bien de base cuadrada en el Vickers o de base rómbica en el Noob. Las cargas son mucho menores que en los casos anteriores, ya que el penetrador es mucho más agudo y van desde 1 a 1000 gramos. En este caso, al igual que en el caso Brinell, se evalúa el área de la huella. Por lo tanto, para obtener una buena huella se necesita una buena preparación superficial. Además, como en el caso Brinell, una vez hemos hecho la dureza, debemos obtener el área de la huella mediante alguna fórmula que relacione las medidas que podemos realizar sobre la huella con el área de esta. Por ejemplo, en el caso de la dureza Vickers, medimos las diagonales de la huella y mediante esta fórmula obtenemos la dureza Vickers. La dureza Vickers es igual a 1,72 por la fuerza dividido la diagonal al cuadrado, o la media de las diagonales al cuadrado. La representación sería análogamente a la anterior, como H de dureza, V de Vickers y el número. La dureza Noob es parecida, simplemente en este caso la huella tiene una forma rómbica y en la cual medimos solamente la diagonal mayor, la L. Al igual que en el caso anterior, aplicamos una fórmula con la carga y la longitud de la diagonal al cuadrado para obtener el valor de dureza Noob. En este caso se representa mediante la letra H, K y el número de dureza. Como conclusiones, podemos decir que los ensayos de dureza nos permiten caracterizar los materiales mediante un método sencillo y rápido. Y además, los ensayos de dureza disponibles se diferencian en el tipo de penetrador, la carga aplicada y en cómo se evalúa la huella. Gracias por vuestra atención.